Estamos de regreso con más información acá en Noticias 12. Gracias por continuar con nosotros. Tal y como le mencionábamos previo a la pausa comercial, nos acompaña en estudio el empresario turístico Milton Arcia Marín. Ha retornado a la política esta vez. Pretende, según él, limpiar la imagen del PLC. Ya se han visto algunos movimientos a lo interno de este partido político que estaba dominado por el arnoldismo. Ahora hay incluso hasta destituciones de diputados ante la Asamblea Nacional y ahora hay solicitud de destituir a una diputada ante el Parlacén. Esto forma parte de los cambios que se pretenden hacer en el PLC, pero realmente, ¿cuál es la intención, don Milton? Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias, Marco, por la invitación. Bueno, en primer lugar, quiero solidarizarme con don Mariano Valle, que la situación que está pasando, yo ya eso lo he pasado, de historia, y que aquí el gobierno, hacerle un llamado al gobierno como empresario nicaragüense, empresario que sabemos dónde nos ha chimado el zapato para llegar a donde hemos llegado, y que entre buscar una negociación. El gobierno tiene que buscar cómo arreglar esta situación, porque el gobierno, los gobiernos son para fortalecer, ayudarle a la empresa privada, que son sus mejores aliados, que son los que sacan adelante el país. La empresa privada, el Estado es facilitador a la empresa privada. Creo que el gobierno debe hacer un alto en el camino, porque las imágenes que estamos dando a nivel nacional e internacional es negativo para Nicaragua, y los inversionistas a ese paso, pues no, aquí no vamos a tener inversión. Creo que el gobierno debe entrar en una negociación, en un arreglo de pago y buscar una salida. Gracias, don Milton. Le consultaba, estos movimientos que están teniendo lugar a lo interno del PLC, ¿son motivados por qué? ¿Por qué estas destituciones? Mira, Marco, yo apenas tengo 15 días, ¿verdad?, que regresé a la política. Y yo he regresado no a sacar, a buscar, a ir empujando. Yo ni siquiera, pues ni siquiera me he presentado para el partido, pues con solo te digo yo. Yo soy del partido, me obligó que esta situación de Nicaragua que estamos viviendo, regresar a la política de vuelta. Aunque voy a pagar costos como lo he pagado, pues, pero es mejor dejar un país y heredarle a sus nietos y sus bisnietos un país libre, con democracia, con libertad de movilización. Entonces yo dije que yo regresaba a mi partido, pero había que limpiar la casa. Lo dije aquí, hay que limpiar la casa, porque la casa está bien sucia, ha venido aquí, ya el PLC está a punto, casi ya ni lo mencionaba. Entonces, todo eso, pues las reuniones que tuvimos con la Marita y con Miguelito Rosales, los primeros pasos, los cuatro puntos le pusimos a ella. Uno era que ya se resolvía la lista, y con Miguelito Rosales, me reuní con Miguelito, me reuní con la María Aide, y ya eso se resolvió. El otro paso para limpiar la casa. Aquí, ¿cómo está? Mira, el problema es que aquí, yo no es que tenga nada en contra del doctor Alemán, yo cantidades de reuniones he estado con él, pero el problema es que el doctor Alemán no se dio cuenta que el tiempo de él se le terminó, y él quiere seguir maniobrando, y él es el que está conspirando, y él usó todo un grupo para obtenerlo, para estar conspirando contra verdaderamente la presidenta nacional, que es puesta por una convención. Aquí la presidenta es la Marey de Osuna, y ella tiene que seguir haciendo, limpiando la casa ahí, y para que verdaderamente vayamos a una lucha política. Y todavía falta que le pase ya la carta al doctor Alemán, si sigue su camino, que quiere dividir aquí. Nosotros estamos llegando a fortalecer a la Marea de, a fortalecer el partido, y que el doctor Alemán, ojalá Dios le ilumine, que exige que nosotros, que opere el partido, que trabajemos, y que ese color de todas esas conspiraciones que se le dice, que el PLC es sandinista, que el PLC, entonces yo soy sandinista, Nicaragua entero me conoce a mí. Y aquí entonces, que la presidenta, porque votó los sandinistas con ella, te pregunto yo a vos, ¿quién va a votar en contra de vos mismo? Ella es la tercera vicepresidenta, va a votar en contra de ella misma. Hay que ponerse en los zapatos de uno, y esas son las situaciones. Aquí nosotros queremos que aquí el partido se limpie, y aquí compitamos nosotros internamente ahí. Ojalá salgan otros candidatos, ya se salgan otros candidatos a la presidencia. Yo lo hice a título personal, pero en mi partido, y que haya competidor y vayamos a un proceso de elección primaria. Don Milton, ¿cómo confiar en diputados o funcionarios electos bajo la casilla del PLC cuando fueron aliados en su momento del expresidente Arnoldo Alemán y estuvieron obedeciendo las órdenes
de Alemán. Y hablo, por ejemplo, de un Miguel Rosales, que incluso fue el que inició la pugna con la representación legal y María Aidé, pues, con María Aidé. ¿Cómo confiar en este tipo de personalidades cuando ahora ya se alinean a esta nueva directriz? Mira, en política no se dice la última palabra. Acordate que ya Miguelito... lo utilizó el doctor Alemán y la María Fernanda lo utilizó que se lanzara una candidatura, o sea, a una piscina sin agua, le digo yo, porque no tenía ningún futuro la presidenta y la María Aidé. Tenés que confiar porque en la política, los partidos políticos son para eso, para discutir. Yo estoy contento que haya polémica, porque si no hay polémica no existe. Entonces, cuando hay polémica, cuando ves algo, un movimiento, que hay polémica, es que existe una realidad, un partido real. El Partido Liberal Constitucionalista es un partido que tiene todo el tendido electoral a nivel nacional. El partido que tiene la segunda fuerza política, tiene 15 diputados en la Asamblea Nacional, es la segunda fuerza, es un carro de lujo. Lo que se necesita es poner un buen chofer para que lo maneje, pero para poner ese buen chofer hay que limpiar el carro que estaba bien sucio, bastearlo para ir a ver este carro, para irlo a maniobrar. Ahora, eso, aquí el Partido Liberal Constitucionalista ha puesto dos gobiernos. Aquí no es cuestión de andar inventando. Aquí hay partidos que acaban de nacer. Hay partidos que solo tal vez tienen directivas en Managua o en los departamentos, pero en los municipios, en los 156 municipios que no tienen organización. El PLC te lo tiene a nivel nacional, tiene todo el tendido. Entonces, aquí verdaderamente... para conseguir una unidad hay que facilitar qué es lo que propone. Cuando yo me lancé y dije yo quiero ser precandidato de mi partido, pero di un punto de resolver la unidad. Y fue que yo dije, aquí nos metemos, que nos metamos todos en un proceso de elección primaria. Entonces, ese proceso de elección primaria, yo estoy ya tirando. Tirás que te lanzaste precandidato, pero el proceso de elección, ya le estás diciendo, sometámosla a un proceso de elección primaria. Nadie ha dicho hasta vos que mía. No quieren someterse porque quieren que el dedo lo ponga, quieren que la familia lo ponga, que lo ponga por familia, que lo ponga porque tiene plata, porque es blanquito, porque es chelito, porque es de saco, porque es de corbata. Milton es un indio que nació en una tabla. Tenemos nosotros nuestras empresas, las hemos administrado, yo toco al pie de la letra mis empresas. Entonces nosotros queremos verdaderamente que este país sacarlo adelante. Esa es mi razón de entrar otra vez y meternos en un proceso de elección primaria. Don Milton, hay quienes lo señalan a usted por su sorpresivo retorno a la política, de ser una ficha del Frente Sandinista, de tratar de fomentar aún más la división en la oposición. ¿Qué respondería a estas críticas? Mira, si estás diciendo, o sea, la gente cuando no tiene argumento, ni tampoco se le mira que tiene apoyo, entonces, que no tiene apoyo, lo que hace es argumentar. ¿Vos crees que este país en Nicaragua va a creer que yo soy ficha sandinista? Un hombre que fue el primer preso político, el primero que le quitaron sus propiedades, el primero que lo arrastraron, o sea, el primer acusado por la vía judicial, por los juicios, acusado por injuria y calumnia en este país. ¿Vos crees que aquí te lo va a creer? Se lo puede creer la familia de la Sagrada de aquí, en Managua. Pero el último rincón, ¿vos crees que te va a creer que Milton es sandinista? Nunca me viste a mí en otro partido político. Me fui de mi partido y regreso a mi partido. Yo no voy a hacer tienda a otro partido. Regreso a mi partido y regresamos con toda la fortaleza. Y aquí, pues, aquí me tenés entrevistando. Aquí me entrevistó la prensa y todo lo que vos querrás. ¿Por qué? Porque nosotros verdaderamente tenemos credibilidad en Nicaragua. La credibilidad que tenés, vos te vas a entrevistar al último rincón de este país y me conoces. Dos, nunca me han visto que yo no le debo a nadie aquí en este país. Nosotros necesitamos verdaderamente hacer un gobierno para todo. Eso es lo que quiere Nicaragua. Un gobierno para el descalzo, para el empresario, para el transportista, para el campesino, para el agricultor, para el ganadero. Eso es lo que se quiere, un gobierno para todo. Y eso lo haría Milton Arcia, porque él no necesita plan de gobierno. Yo no necesito plan de gobierno. El plan de gobierno ya lo hice en mi vida. Yo soy agricultor, yo soy ganadero, yo soy lo que la gente quiere. Un banco, que haya un Banco Nacional de Desarrollo que le preste a los campesinos, no los bancos privados que aquí llegan y luego le vas a prestar y te empeñan hasta tus hijos, tu familia y todo, tenés que prenderla. Un Banco Nacional de Desarrollo que le preste aquí a los campesinos, que les preste a los agricultores, les prenda la producción,
pero no verdaderamente aquí va ahorita. Te estoy diciendo, lamentablemente para Nicaragua, aquí viste que el BESI dio 50 millones de dólares. 50 millones de dólares. ¿A dónde están? Ningún pobre ha agarrado préstamo de eso. Don Milton, ¿usted entonces mantiene su aspiración a la candidatura presidencial? Porque da la impresión de que en el PLC y la presidenta Osuna no lo ha tomado en serio, no se ha visto oficializado en su partido, no se conocen de reuniones, al menos conjuntas ante los medios de comunicación. ¿Le han tomado en serio su retorno, Milton, o va a estar detrás de María Aide, usted también ayudando a hacer la destitución? Mira, yo cuando voy en serio. El partido no lo puede. Yo ya me reuní con ella. Ya le pusimos los puntitos y ya los puntitos los están viendo resolviendo. Y que se están resolviendo. Estás viendo que los puntos que dijimos, vamos a buscarlos, ya hace los puntos. Solo falta uno, ese punto de resolver. Pero aquí en serio tiene que tomar. O sea, van a salir más candidatos del PLC. Uh-huh. Claro, y eso es lo que yo quiero. Que salgan más candidatos. ¿Para qué someternos? Que someternos allá internamente. Podemos hacer un proceso de elección primaria. 4 o 5 candidatos salgan al PLC. Y se dice que va a salir alguien a esa casa. Son buenos que salgamos, pero va a salir un candidato único del partido. Uno. Va a salir. Y ese es el proceso que yo quiero. Porque si a mí el partido me pone de dedo y me dice, yo no acepto. Te lo digo yo ya. O sea, si me pone de dedo, yo no puedo aceptar. Aquí tiene que salir un proceso. Si acaso nadie se mete, entonces ya tendría que hacerlo, ¿verdad? Pero ya someternos a un proceso ya con los otros candidatos que salgan en otros partidos, que salgan, digamos, del azul y blanco, la alianza que van a hacer, los C por L, y hacer un proceso, a ver cómo podemos hacer un proceso. Yo doy respuesta, si yo salgo elegido por el partido, por el PLC, y entonces, ¿cómo podemos conseguir? Aquí hay una forma, aquí se puede hacer una encuesta internacional, que la haga Borges Asociado, que fue la que dijo que ganaba doña Violeta y nadie creyó. Entonces, Borges Asociado, y la pagamos todos los candidatos para que no se metan en cuenta. Uno, que la paguen todos los candidatos. La pagamos todos los candidatos para que no sea parcializada. Y dos, aquí acordate que el otro punto es que si aquí vamos a un proceso de elección primaria, se firme un documento de ética que vamos a respetar, a respaldar al que salga. Y dos, que en ese documento que se haga, que el candidato que vaya, si vamos los 4 candidatos, estamos renunciando a ser candidato a diputado. Porque acordate que aquí, ¿qué te dice? Te vas porque querés ser diputado. Yo no quiero ser diputado. Yo quiero ayudar a mi país. Yo quiero Nicaragua, no quiero ninguna diputación. Yo quiero ayudarle a mi país y ayudar que nos organicemos y consigamos ese proceso. Y por eso, con ese documento, vos que porque no quedaste de las primarias, entonces vas de primer diputado, vas de segundo diputado, porque dijiste que sí, eso va. Yo te digo, de aquí antemano, te estoy diciendo, yo no quiero ser diputado, yo quiero ayudar a mi país, y si no gana el mejor, pues lo retiramos y apoyamos al que gane. Don Milton, usted ha dicho en entrevistas pasadas que agradecen de alguna manera al FSLN de haberles ayudado a limpiar la casa, a fumigar lo que denominan ustedes los zancudos. ¿Le deben favores al frente para tratar de sacar al arnoldismo? Y por otro lado, ¿qué le cuesta al expresidente Arnoldo Alemán volver a pactar con el FSLN y de alguna manera voltear la cara de la tortilla? El doctor Alemán ya no tiene la fortaleza para volver a pactar. Acordate que después, aquí la fortaleza ya no la tiene. Y acordate que ya le quitaron su gente ahorita ya, su gente que tenía, que era el CEN, ese era casi todo el CEN. Entonces, ya esa fortaleza es pactar aquí. Si aquí vos ves un pacto, entonces ya vamos a ser nosotros los que vamos a estar. Que si lo ves, aquí ya va a decir, este es el que pactó. Nosotros vamos a lo que vamos. Aquí te digo, si los hizo el volado, lo vuelvo a repetir, el Frente Sandinista de sacar a Arnoldo Alemán, nos hizo un gran volado. Yo tengo 10 años de estar luchando, yo y todo mundo. ¿Y cómo le van a pagar al Frente? Mucha cantidad de gente, no, es que no hay nada que pagar, ellos votaron. Entonces, yo tengo 10 años, tenemos 10 años, nos hemos ido cantidades de gente. Arnoldo Alemán nos ha despachado a cantidades de gente valiosa en el liberalismo, incluyendo a Adán Bermúdez. Adán Bermúdez lo sacaron, a nuestro amigo Adán Bermúdez, lo sacaron ahí, lo sacó Arnoldo Alemán y ha sacado una gran cantidad de gente. Gente valiosa, nos hemos ido de ahí y yo tengo 10 años, yo se lo dije, el 22 de marzo del 2012, mirar la prensa, yo se lo dije, que él era un Judas, que él iba a arruinar el partido y iba a arruinar al país. Verdaderamente, eso es lo que ha hecho, porque el liberalismo tenía para mandar 50 años. Si se ha seguido el proceso y la estrategia que habíamos diseñado. La estrategia que se había diseñado era poner, primero era Arnoldo,
después iba José Rizo, después iba José Antonio Alvarado, y así sucesivamente iba a ir. Pero ¿qué es lo que hizo? Le tuvo miedo a José Rizo y lo agarró, y le tuvo miedo porque a José Rizo no lo iba a maniobrar, a manejar como creía que iba a manejar a don Enrique. Y don Enrique le salió la fiera. Y don Enrique, entonces, ¿qué es lo que hizo? Lo que está pasando en Nicaragua. Si el liberalismo tuviera, todavía estuviera mandando. Porque Arnoldo Alemán, como presidente, no fue mal presidente. Fue uno de los mejores gobiernos, tal vez, que han habido en Nicaragua. Pero él quiso seguir manejando y gobernando a don Enrique y arruinó el país. Don Enrique no se dejó gobernar, se amarró con el frente y es lo que está pagando Nicaragua hoy. María, ¿y de Osuna no se ha pactado con el frente? No. Le pregunto porque ponen esta solicitud de destitución de estos cuatro diputados ante el poder electoral. ¿Quién domina el poder electoral? El FSLN. ¿Le están ofreciendo en bandeja de oro el partido al gobierno? Mira, esas son las discusiones que meten para dañar la imagen de la presidenta. Y ella ha estado prácticamente casi sola. Ahora ya está fuerte, ya se va, está fortaleciendo. Pero no es ninguna novata en política. Pero estaba sola, pues el gordo Arnoldo Alemán manejaba todos los hilos. Oye, aquí lo estamos ya limpiando la casa. Y lo que te quiero decir, eso es, ¿cómo puede ser? ¿Qué fuerza puede tener la María Aidé si aquí la Asamblea Nacional está compuesta por la mayoría de los sandinistas, de diputados? ¿Qué fuerza puede tener? Ese es el uyuyuy que tienen. Ahora está Milton Arce, que me acusen a mí de sandinista, pues. O que me acusen a mí de que, o sea, y si aquí nos miran a nosotros, que lo va a ver pactando con la misma, me van a acusar a mí si voy de candidato. Pero el partido prácticamente no es, los partidos no son los malos, ni los pactistas. Los pactistas son las personas y los partidos en toda parte del mundo tienen su gente y existen, pero los que pactan son las personas, son los malos hijos que ha tenido Nicaragua. Milton Arce va a lo que va, y yo le digo a todos los candidatos, para mí son muy buenos los candidatos, los que tienen nada más que luchar que aquí le busquen la salida, que aquí no vayan que porque familia, por amiguismo, porque por el capital, porque es rico, porque es blanco, porque es negro. Aquí vamos a esta lucha y Nicaragua necesita verdaderamente que aquí haya un cambio en Nicaragua. Porque a las pasos que vamos, aquí vamos a tener otros 5 años más este país así en las situaciones que estamos. Don Milton, le agradezco por su tiempo, sus comentarios, una figura bastante polémica que ha vuelto a la política esta vez, según Don Milton, pues a limpiar al PLC y ayudar de alguna manera a María Aidé Osuna a liderar este barco muy criticado, no solo por la clase política, sino también por la sociedad nicaragüense, por la mancha de pactista que ha creado este partido a lo largo de estos últimos años, y es lo que muchos consideran que es lo que ha afectado a nuestra nación en temas de democracia e institucionalidad en Nicaragua.